buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de informativo EZDB Matutino. Hoy miércoles 19 de abril de este año 2023, le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de información, lo más acontecido en Ciudad Guzmán y la región sur del estado de Jalisco. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, y todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros ya, a media semanita. Media semana. Media semana. Qué rápido va. Media semana y casi 10 días, 11 días, 11 días para que se acabe, termine el mes de abril. Recordemos que en 11 días viene un puentecito largo con la conmemoración del Día del Trabajo y algunos otros que también se toman el 3 de mayo con la festividad de la Santa Cruz también. O el 5. O el 5. Y el 5. También, sí, sí, sí. Entonces, pues vaya que se tiene una... bueno, faltan pocos días ya para entrar a este mes de mayo y pues obviamente se sigue moviendo todo en materia informativa. Así es, y pues bueno, el día de ayer estuvo muy activo, sí. muchas cosas que informarles para el día de hoy. Sí, la verdad que estuvo muy bien y pues sobre todo como para no dormirnos temprano, ¿eh? Por ahí sentimos un sacudión. Bueno, yo no lo sentí. Bueno, ¿sentiste que te dieron el sacudión o no? No, yo no sentí el sacudión. No, yo no sentí el sacudión. Pero bueno, vámonos a ir primero con la información meteorológica para ver qué es lo que pues tendremos el día de hoy en nuestro municipio, el estado y parte de la República Mexicana. Hola, muy buenos días a todos. A continuación les presento las condiciones para el día de hoy. En estos momentos en el país se localiza un canal de baja presión extendido desde la mesa del norte hasta el sur del país, el cual aunado con entradas de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, generarán condiciones de nubosidad y posibles lluvias en los estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio mexicano. Por otra parte, una línea seca localizada en el sur de Estados Unidos favorecerá la presencia de fuertes rachas de viento y posible formación de torbellinos en algunas zonas de Coahuila. Finalmente, los estados de occidente, incluido Jalisco, presentarán condiciones estables sin probabilidad de lluvia y ambiente muy cálido en horas de la tarde. Para Jalisco, amanece con muy poca nubosidad y las temperaturas al amanecer y durante la mañana se espera que estén entre los 14 y 16 grados y que el viento esté soplando débil. Hacia la tarde se esperan temperaturas máximas entre 30 y 32 grados aquí en el área metropolitana de Guadalajara y que en el resto del estado haya rachas de viento considerables que puedan llegar hasta los 30 o 50 kilómetros por hora. Hacia el amanecer del día de mañana se espera que las condiciones de temperaturas mínimas estén entre 14 y 16 grados aquí en lo que es el área metropolitana de Guadalajara y que el viento esté soplando débil en la mayor parte del estado. Es la información que tenemos hasta este momento, que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bien, pues ahí está parte de la información meteorológica, Milton, y también pues a través de Meteo Ciudad Guzmán nos comparten también la información por la zona de Constituyentes sobre la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande. Amanece con 14 centígrados, el Tecnológico con 11 centígrados, San José Gato con 9 y el Tinajero, municipio de Zapotiltí, con 15 centígrados. En cuanto a la calidad del aire, pues bueno, pues la reportan como regular. Y bueno, pues es adecuado para realizar actividades al aire libre como andar en bici, correr, hacer ejercicio, y esto también puede causar posibles molestias en niños, adultos mayores y personas enfermas. Así es de que, pues ahí está, Milton, parte de esta información. No, y recordarles que el día de hoy a las 11 de la mañana va a haber el simulacro nacional, así que si escuchan las alarmas en diferentes puntos de la ciudad, porque hacen simulacros también empresas, no nomás la presidencia y escuelas, no se asusten, recuerden que es el simulacro nacional a las 11 de la mañana. Sí, mira, el día de ayer, bueno, en estos últimos días, la página oficial de Sismológico Nacional o el Servicio de Sismología Nacional, pues nos comenta que para el simulacro del 19 de abril a las 11 de la mañana, este servicio sismológico enviará
un mensaje de un sismo hipotético de magnitud 7.5 con epicentro en Tierra Blanca, Veracruz, con la leyenda o el hashtag que dirá simulacro nacional. También la aplicación que ustedes tienen en cuanto a detección de sismos, pues también Milton mandará una notificación. De hecho, la aplicación desde anoche, porque ya lo estuve yo, por ahí estuve investigando, estuvo haciendo unas pruebas para mandar esta notificación, pues de la alerta, esta alerta que va a estar mandando. Entonces, pues para que no se vayan a asustar o no vayan a pensar, digo, obviamente los últimos simulacros, Milton, no han terminado bien. No han terminado del todo bien porque pruebas, ¿no? De lo que se viene unas horas después. Sí, entonces, pues prácticamente eso es lo que se tendrá el día de hoy. Fíjate, Milton, que checando la aplicación, de hecho, así va a llegar, más o menos, es una notificación que nos va a llegar así como la está mostrando mi teléfono. No sé si a lo mejor esta alerta sísmica llegue con efecto esperado fuerte, que es una imagen prediseñada que te da la aplicación, pero pues sí, hay que estar muy, muy activo, ¿no? También el mapa va a mostrar, la alerta va a mostrar el mapa, en donde va a aparecer la alerta sísmica con una sensación fuerte y nos va a detectar la posible zona en donde se va a llevar a cabo esta alerta. Por acá también hay una modalidad donde dice sismos que no ameritan alerta sísmica. Bueno, pues va a ser esa la modalidad que esta aplicación estará mostrando, que ya el nombre de esta aplicación es Alertas de Emergencia, así ya es como la denominaron, cambiaron todo el esquema de esta aplicación, entonces pues la hicieron un poco más práctica por el buen resultado que la buena aceptación que ha tenido el público para avisarnos de estos sismos. No, y recordarle pues que hay que hacer el simulacro como corresponde, ¿no? Sí. Porque pues ya hemos visto que sí se ocupa cuando en realidad pasa. Pues de hecho el 19 pasado, el 19 de septiembre, cuando se vino ese fuerte temblor, había gente que todavía como que no capta bien este ejercicio, y cuando verdaderamente minutos después se viene un sismo real, pues la gente no sabía qué hacer. La gente definitivamente no sabía qué hacer, entonces bueno, pues esperemos de verdad, y no lo digo a broma, de verdad, pero pues esperemos que el día de hoy nada más quedemos en eso, en un simple simulacro, porque vaya que los últimos simulacros pues han tenido unas experiencias medias gachas, pues, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, pues nos vamos a pasar a más de la información, Milton. Ah, pues, y pues el día de ayer también este sismo que se sintió, que fue... Por aquí tengo el dato, que fue en Guerrero, fue en Guerrero, este movimiento telúrico que se percibió, fue exactamente a 36 kilómetros al noroeste de Tecpan, Guerrero, a las 10:55 de la noche, con una profundidad de 10 kilómetros, y la magnitud, con la información actualizada, fue de 5.1, que se pudo percibir en algunos puntos. Bueno, pues obviamente aquí en la región sur yo no lo sentí, pero en la Ciudad de México también solamente fue en algunas zonas. En algunas zonas que sonó nada más la alerta sísmica, porque hubo en otras partes que también se cuenta con esta alerta sísmica y que no sonó. Entonces ahí estuvo medio extraño, ¿no? Sí. Pero lo importante es que no lo sentimos. No, bueno, yo en lo personal yo no. Muy poca gente reportó que se sentía. Sí. De hecho, yo vivo en segunda planta y con la vibración de los vehículos, pues se confunde. Siempre sientes movimientos, ¿no? Muy ligeritos, pero se siente, ¿no? Por tanto, vehículo que transita ahí por la zona,
Entonces, pues era una hora en la que, a pesar de que ya era muy tranquilo, pues no dejaban de circular vehículos, ¿no? Así es de que, bueno. Y Milton, pues tenemos mensajes. Dice: buen día para los conductores. ¿Qué información nos pueden dar sobre la golpiza que está circulando en redes sociales por parte de elementos de tránsito y vialidad y varios ciudadanos? No hemos checado, la verdad, con eso de que luego andan diciendo que nos andan cortando en redes sociales, Milton. No, la verdad no hemos checado. Supimos de uno, de hace ya cuánto Sí, pero ya tiene. hace más de un mes. Ya tiene como un mes ahí, incluso fue enfrente de la gasolinera de Plaza Zapotlán, Y pero. fue detenido el muchacho. Era un del tránsito y un civil. Sí, Pero sí, habrá sí. que checar bien. Pues hay que checar a ver, ¿y dónde exactamente también fue? Porque ahí sí no tenemos reporte. Pero bueno, vamos con Vámonos más hasta el información. municipio de Mazamitla, porque otra vez, durante un recorrido de vigilancia en este pueblo mágico, elementos del ejército mexicano aseguraron un pequeño campamento improvisado y armas largas. Tras el aseguramiento de la Fiscalía General de la República, inició una carpeta de investigación, la cual dice que los elementos de la Sedena se encontraron realizando un recorrido sobre una brecha que conduce al poblado denominado La Huevera, cuando alcanzaron a ver algunas cobijas. Al acercarse, se percataron que se trataba de un campamento improvisado en el que habían varias cobijas entre la maleza. En la inspección, los militares localizaron tres fusiles de asalto, 15 cargadores calibre .223, además de 150 cartuchos de calibre antes referido, cuatro chalecos tácticos con las siglas y un casco tipo Kevlar. En esta acción no hubo ninguna persona en el lugar del decomiso. En los alrededores se buscó a las personas que previamente estuvieron en el lugar, pero no fue posible su localización. Recordemos que a finales de enero militares aseguraron también en Mazamitla dos vehículos, ocho armas largas, más de 1.200 cartuchos y 44 cargadores y dos granadas, derivados de un enfrentamiento en el cual fue abatido un civil armado. Así que, pues siguen los decomisos de armas en el municipio de Mazamitla. Sí, hace el lunes precisamente dábamos por ahí, ¿qué era? En la Concepción de Buenos Aires o Encarnación de Díaz. Encarnación de Díaz dábamos cuenta también de cartuchos que se habían encontrado. Y bueno, pues ahí está Milton, parte de la información. En más de las noticias, y precisamente hablando de tránsito y vialidad municipal, pues fíjate que procedieron contra vehículos con huella de abandono en la zona sur de Ciudad Guzmán. Los trabajos de intervención en las diferentes colonias de nuestro municipio contemplan mejorar la imagen de las diferentes calles, procediendo con vehículos que presentan huella de abandono, mismos que pueden ser utilizados también para algún acto de inseguridad. Por parte de los agentes de movilidad municipal se procede con una notificación para que en un término de 72 horas se retire el vehículo o modifique su aspecto de abandono. Mencionar que estas labores también son reportes que se atienden al número directo de la base, que es el 341-413-6360, en los que los vecinos de la cuadra indican las características del automóvil para que posteriormente la agente vial proceda a corroborar y notificar. Jorge Jiménez Pérez, director de Tránsito y Movilidad de Zapotlán el Grande, expresó que dichos trabajos de intervención se llevaron a cabo recientemente en la colonia Ejidal, en los que después de notificar y no tener una respuesta, se procedió con su retiro, mencionando que vecinos indicaron que dichos automotores con huellas de choque o abandono tenían meses que los dejaron en el lugar. Jiménez Pérez hace un llamado a los propietarios de vehículos con estas características a que lo retiren o que ayuden a darles mantenimiento a fin de que no sean llevados al corralón, resaltando de que estos trabajos se mantengan de forma permanente en todo el municipio. Así es de que, Milton, pues ahí está parte de la información. El que los cambien de modo de abandono, ¿es que les das una lavadita ya o Esa es también la gran pregunta, ¿no? o que Si nomás lo las. muevas más para pa adelante? O ya, ya lo cambié, ya le quité el polvo nomás. Lo empuje Pero tantito. fíjate que por una parte, Milton, pues está bien, Sí. porque pues ahí le das otro aspecto también a la vialidad. A veces también vehículos así pueden entorpecer, ¿no?
Y ha habido gente, la verdad, ha habido gente, ha habido ciudadanos que pues tienen el vehículo descompuesto, que ya no sirve, que ya nomás ya ahí lo tienen afuera, y que incluso a veces hasta tienen cochera, ¿no? Y que en vez de meterlo a la cochera, Lo tienen ahí en la lo calle, tienen allá afuera. creando Entonces, maleza, basura. eso también genera de que ahora que, por ejemplo, se viene el temporal de lluvias, sobre todo en calles donde baja mucha corriente de agua, pues se empieza a ver el aspecto de todo el zacate que se queda estancado, la basura. Entonces, pues qué bueno que en este concepto se proceda. Cabe resaltar, Milton, que tengo entendido que estos procedimientos no tienen costo, ¿eh? Nomás llega a tránsito y se lo El lleva. costo es cuando lo vas a sacar. Exactamente, el costo va a ser cuando lo vas a sacar, sí es cierto. Entonces, Pero si que tiene alguien te costo. llegue y te cobre directamente, no. O sea, simplemente se procede, se levanta el vehículo y se lo llevan. Ah, sí, lo quieres recuperar, pues sí, vas a tener, yo creo que a lo mejor paga la grúa. No, a lo mejor lo tiene que pagar. ¿Y la multa? Pues a lo mejor la multa no, yo creo que nada más va a ser los días del corralón y el banderazo, como se dice, de la grúa. Así es. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Mito? ¿Pues ya? ¿Ya? Pues bueno, vamos a un corte comercial y regresamos porque todavía tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes. Pausa y regresamos. Cooperación tecnológica ante los retos globales. Del 26 al 28 de abril, formarás parte de uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial en México. Con más de 400 expositores de maquinaria, insumos, innovación y servicios, contribuiremos juntos para propiciar un mayor crecimiento humano, económico y profesional a través de la vinculación y articulación de los sectores productivos, cuidando la sustentabilidad y en armonía con la naturaleza. Expo Agrícola Jalisco 2023. Vive la experiencia. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Ya regresamos con más de la información. Recuerden lo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las páginas de Facebook en Enlace Zapotlán, Diario El Volcán, y en la página informativo EZDB. En Facebook ahí para que sigan la transmisión, compartan y por qué no también pues pueden dejar sus comentarios. Hildo, Así más es. de la información. Vámonos hasta el municipio de Zapotlitic porque resulta que ya recibieron a los campeones. Dentro de un ambiente de alegría, muchas porras y aplausos se recibió a la selección Tigres Zapotlitic, quienes resultaron campeones en el torneo Interacademias que organiza Cemex, el cual fue llevado a cabo el pasado día en la ciudad de Monterrey. Tras su llegada a Zapotlitic, los campeones realizaron un recorrido por las principales calles de la ciudad y más tarde acudieron al Templo del Señor del Perdón para dar gracias y recibir una misa por parte del señor cura. Posteriormente, los futbolistas y familiares se trasladaron al campo deportivo El Llanito, donde por parte de autoridades municipales presentes se realizó un reconocimiento especial a los campeones, esto dentro del partido de fútbol de la Copa Jalisco. En el recibimiento estuvieron el presidente municipal Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno, así como los regidores Fernando Cárdenas Montaño y Juan Pablo García Jacobo, así como Faustino Corona, director de deportes. Pues ahí están, recibiendo a los campeones. Sí. Estos jugadores que quedaron campeones ahí en Monterrey, un torneo nacional que hizo la compañía ¿Qué hace cada cementera año? Una Cemex, compañía, sí, sí. y que quedaron en primer lugar.
Así es. Pues qué bueno. Y no es la primera vez que lo conquista. No. Eso ahí se ve el apoyo, el interés de la ciudadanía, pues de todos los que se involucran ahí en el municipio. Y Sí, qué así bueno, la es. verdad. Muchas Pues qué felicidades. bien, qué bien. Pues bueno, vámonos con más de la información, Milton. Hay un video. Tenemos Tenemos un un video. video en torno a una información interesante en el municipio de Zapotlic, así que vamos a verlo. ¿Quieres seguir estudiando y no puedes porque no has terminado con tu educación primaria o secundaria? No te preocupes, el gobierno municipal de Zapotiltic, en coordinación con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, INEJAD, tienen la oportunidad de ti para ofrecerte un modelo educativo flexible y abierto. Esto quiere decir que tú puedes trabajar acorde a tus tiempos y a tus necesidades, y lo mejor de todo, es gratuito. Y para ello, quiero presentarte a mi amigo Ramiro, quien tiene toda la información y detalle acerca de este programa educativo. Buenas tardes, gente de Zapotiltic. Como ya lo dijo el maestro Alejandro, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos te espera con un amplio programa para superarte. Contamos con servicios de asesorías de lunes a viernes de 5 a 6:30 de la tarde. El próximo viernes 21 tendremos una jornada de aplicación. ¿No has concluido con tus estudios de educación básica, primaria o secundaria y quieres obtener tu certificado? Yo te digo cómo. Requerimos de tu CURP una fotografía y si tu caso es para secundaria, agrégale el certificado de primaria. No desaproveches esta oportunidad. En la escuela se prepara para la vida y tú ya tienes la vida, solamente requieres un documento. Para mayores informes, acude al Departamento de Educación ubicado en la planta alta de la Presidencia Municipal de lunes a viernes con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Recuerda que la mejor herencia es la educación. Bueno, pues ahí está Milton, parte de la Usar, información. Daniel, para que termine la secundaria. Ahorita me estaba acordando, yo dije, no, pero sí la terminé. Sí, Sí, sí acabamos la secundaria. terminé primero. Bueno, y vámonos a ir a más notas, Milton, ahora. Ahora vámonos a Zapotlán, porque el día de ayer se formalizó la Fundación Rubén Fuentes. Con la presencia de la señora Isabel, viuda de Rubén Fuentes, quedó formalizada la creación de la Fundación Rubén Fuentes Gazón, integrada por distintos personajes de la ciudad y de la región que tendrán la responsabilidad de preservar el acervo cultural que será entregado a Ciudad Guzmán por voluntad del compositor, arreglista y productor e hijo ilustre del municipio, además de llevar adelante un proyecto de 5 puntos que dio a conocer el presidente de la organización, Juan Manuel Figueroa Barajas. El acto protocolario, teniendo como sede las instalaciones de la música, es Rubén Fuentes, dando fe del mismo notario público Alejandro Elizondo Verduzco, con la que prácticamente se inició el trabajo para formalizar la entrega y recepción de los objetos personales que pertenecen a Rubén Fuentes y que fue su voluntad que darán a disposición de la gente de su tierra natal para el conocimiento de las actuales y futuras generaciones y en donde también existe la posibilidad de que se depositen sus cenizas, siempre y cuando se cumplan los requerimientos de la señora Isabel Leonor Licova, viuda del maestro Rubén Fuentes, exige. Recordemos que Rubén Fuentes fue quien transformó la música del mariachi y compositor, hizo algunas canciones como Cien Años, Flor sin Retoño, La Bikina, entre muchas, muchísimas más, y que gente como José José o Armando Manzanero, Pedro Infante, pues le deben mucho de su carrera, ¿no? Vicky Carr. Sí. El día de ayer estuvo la ceremonia, estuvo también gente del gobierno municipal de Zapotlán en Grande. Y con esta noticia de que buscarán un lugar especial para empezar a recibir parte de las donaciones. Ya algunas han llegado y lo hemos reportado aquí, como fue el piano, que llegó hace algunos años. Unas fotos, que acaban de entregar, las cuales pues ya mandaron a imprimir en tamaño grande y que serán exhibidas próximamente. Y pues entre las cosas que tiene intención de mandar son partituras originales de puño y letra de Rubén Fuentes, más fotografías, trajes, y pues echándole ojo a algunos premios, en algún Ariel, algún Grammy que se pudiera venir, y sobre todo las cenizas de Rubén Fuentes que él quería que quedaran aquí en Zapotlán. Pero para esto ¿Dónde estará toda este toda es esta? que ese es el detalle, van a buscar dónde ocupan un lugar especial y seguro. Sí, no vaya a pasar como las de Juan José Arreola. Sí, que luego se pierden las cosas, ¿no? Sí, no, pues, digo, no es por pensar mal, ¿verdad? Pero
Pero sí me gustaría que fuera una fundación, pues, que quedara fuera de infraestructuras del ayuntamiento. La fundación está fuera del gobierno municipal. Está gente como René Mejía de Zapotiltic, en gran portación de mariachi, Juan Manuel Figueroa Barajas, Juan Manuel Preciado, Ricardo Figala, y mucha gente especializada tanto en literatura como en música. Y en los cuales, pues otro de los proyectos es, ¿te acuerdas que se hizo una biografía con la vida de Rubén Fuentes? Sí. Se va a reeditar el libro, pero pues ya un poquito más, con más información, ¿no? Perfecto, bueno, pues ahí está entonces esta fundación de Rubén Fuentes, y esperemos pronto, pues ver alguna de las artesanías, artículos, sobre todo que tuvo de primera mano el señor Rubén Fuentes, y sobre todo, pues, historias, ¿no?, que emanaban, y pues toda esa trayectoria artística y musical que tuvo. Que fue tan importante, y que no nomás tiene que ver con el mariachi. Ayer lo comentaba, él también compuso algunos temas de boleros, baladas, rock, incluso jazz. Entró, era un gran músico, él pues estudió música clásica y ya le aprendió mucho su tío Aurelio Fuentes, que en su momento fue considerado el mejor violinista del mundo, siendo oriundo de Zapotlán. Y bueno, nada más que, como decía Rubén, me encasillaron en el mariachi, ¿no? Sí. Pero tiene incluso obras de teatro, musicales, musicalizó obras de teatro. Así que, y películas, pues no se diga, ¿no? Sí. Así que es una muy buena y larga trayectoria la de Rubén. Y esperemos pronto empezar a ver esas cosas. Digo, ya vimos algunas, ¿eh? Sí. Pero bueno, pues hay que ver cómo está ahí el asunto, Milton. Pues bueno, pues vámonos a ir a un corte comercial. Y regresamos porque pues tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes. Pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos con más de las notas periodísticas. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio de informativo EZDB Matutino. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Y bueno, pues vámonos a ir con más de la información. Y bueno, pues nos vamos a ver hasta Gómez Farías, porque pues fue un partido muy padre. Un gusto haber podido acompañar a nuestro amigo el señor cura, el presbítero Martín González, y recibir a los sacerdotes de la diócesis de Ciudad Guzmán contra el equipo de San Andrés en un partido amistoso de fútbol. Es una maravilla que convivan por medio del deporte, aunque el partido quedó 5-0 a favor de San Andrés.
Lo importante para nuestras autoridades eclesiásticas es disfrutar del compañerismo jugando al deporte más hermoso del mundo. El padre Martín es buenazo para jugar la defensa central, dijo en su mensaje el presidente de Gómez Farías, Néstor de la Cruz. Así es de que pues un partido pues muy padre y muy bendecido, ¿no? Sí, benditos goles. Benditos goles, sí, exactamente. Pues bueno, pues ahí está la, y qué bueno pues que se fomente. Fíjate que antes esto también, bueno, no sé si todavía se lleve a cabo, pero hay una cancha de fútbol dentro del seminario mayor, ah, sí, aquí en Guzmán, con las medidas exactas, y yo me acuerdo que estaba muy cuidada, muy empastada, quién sabe ahorita cómo esté. No, como igualita que la nueva del ayuntamiento. No, o sea, sí estaba. De la nueva de la feria. Que entre el fin de semana sirve para jugar fútbol y entre semana para pastar las chivas. No, no, es que son es un trabajo artesanal que se tiene. Ey, de corte de césped. Sí, pues por eso que pues ya ahí lo utilizaron, ¿no? Entonces, la cuestión es clara ahí y pues siempre había partidos, fíjate, sobre todo de grupos juveniles. Yo cuando estaba en el catecismo, me acuerdo, hace muchos años, hacíamos las convivencias ahí en el seminario y se hacían partidos de fútbol muy padres, ¿eh? Incluso llegó a haber partidos de fútbol entre los propios seminaristas. ¿Sí? O venían también, ¿no? Una sí, como venían. Que recuerdo, venían de otros seminarios o de otras parroquias a jugar. Y es bueno también que se inculque pues el deporte. En este rubro, en este que giro. Que se relaje, ¿no? Sí, también, porque pues imagínate todo, bueno, obviamente hay diferentes métodos, ¿no? Sabemos perfectamente que un sacerdote estudia, se prepara por medio de la teología, de la psicología también, sí, pero que se implementan muchas cosas, pues, pero también el deporte, pues, siempre es fundamental. Hay quienes hacen la práctica, ¿no?, con las caminatas, hay quienes se van a Talpa, hay quienes, pues, hacen sí, otro deporte, tipo de ejercicio, pero siempre el deporte va a ser fundamental importante para este tipo de cosas. Muy bien, y continuando con información de Gómez Farías, inició el proyecto de construcción de banquetas. Dice Néstor de la Cruz que iniciamos en la calle Santa Mónica, en la colonia La Candelaria, de la cabecera municipal, los trabajos para construir banquetas en esa vialidad, con el objetivo de mejorar la movilidad de la ciudadanía y su seguridad, ya que esta es una vía muy transitada y es necesario que las personas tengan una infraestructura para evitar accidentes. Además, contará con las rampas de acceso universal para que adultos mayores, niños y personas con discapacidad puedan caminar seguros. Así que, pues ahí está. Siguen las obras en el municipio de Gómez Farías. Perfecto. Bueno, ya. Pues ahí está, pues parte de esta información. Y vámonos a ver un video porque el pasado fin de semana se llevó a cabo el debut de la categoría femenil de la Copa Jalisco. Y obviamente, pues en todas las regiones del estado, pues se llevó a cabo la primera jornada. El municipio de Gómez Farías, perdón, hace la presentación oficial. También Zapotillo. De cuadro, sí, también. Pero Gómez Farías, a través de un video, da a conocer a las chicas que representarán dignamente a este municipio. Así es de que vamos a ver el video. Samantha, portera. Mimi, portera. Brenda, defensa. Dulce, central. Denise, central, capitana. Mayra Galarza, defensa. Chely Manríquez, defensa. Victoria Rentería, delantera. Felicita, contención. Alejandra, contención. Paola Carambillo, extremo izquierdo. Fran Aceves, delantera. Norma, defensa. Jess, delantera. Marcelado Ochoa, extremo derecho. Flor Motti, contención. Gladys Sánchez, contención. Limones, defensa. Natalia Salazar, contención. Ana María Preciado, auxiliar técnico. Chema Munguía, director técnico.
Bueno, pues ahí está parte de la información, Milton, y bueno, pues ahí están las chicas que representarán a, o que ya representan al municipio de Gómez Farías, Jalisco. Así es, pues mucha suerte, pues iniciaron goleando, ¿no? El primer partido. Sí. 6-0, 5-0. 6-0, creo. 6 o 5-0, pero sí, fue un marcador muy, muy amplio para poderse llevar los primeros 3 puntos. Así es de que, bueno, pues ahí está Milton, parte de la información. Perfecto. Y pues con esto llegamos al final de este espacio informativo. A la parte chida. La parte chida, como dice el Milton. Llegamos al final de este espacio informativo de ZDB Matutino. Agradeciéndoles a todos ustedes el favor de su atención. Gracias por habernos acompañado un día más. Y por recordarles que pues esta y más de las informaciones se las estaremos presentando a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Milton, ¿algo más? Pues nada más agradecerles por estar hoy miércoles con nosotros y recordarles que Diario El Volcán en su versión impresa ya está en circulación, puestos de revistas y tiendas, kioscos, donde encontrarán esta y muchísimo más información. Bueno, pues ahí estamos, y pues recordarles que el día de mañana aquí nos vemos a las 8:30 de la mañana. Que tengan todos ustedes un excelente día. Gracias.